Este año puede ser recordado como el que vio el lanzamiento de juegos como Cyberpunk 2077 o Final Fantasy VII Remake. Juegos que tendrán un mundo inmenso, lleno de vida y contenido, con millones de cosas para hacer, grandes ciudades, mecánicas complejas, historias largas y profundas y demás. Más allá de cómo puedan resultar estos videojuegos, notamos un concepto en común. Son juegos con una cantidad enorme de mecánicas y, probablemente, con sistemas jugables complejos. ¿A qué voy con todo esto? La industria apunta más. Más contenido, más terreno para explorar, más inmersión, más sistemas de juego. Pero no todos los géneros pueden adaptarse a esto, lo cual provoca un hueco en la industria. Pero por suerte tenemos a los indies, que siempre están dispuestos a llenar el vacío que dejan las empresas AAA. Uno de estos huecos, a mi parecer, es el género de los Metroidvania. Dentro del mismo nos encontramos títulos jugablemente interesantes y complejos. Pero no es lo que quiero destacar hoy, sino que todo lo contrario. Quiero hablar de lo sencillo, de lo simple. Quiero hablar de juegos como Gato Roboto. Es un Metroidvania con elementos mínimos y simples. No solo tiene lo que necesita, sino que también lo que quiere. Esto es importante porque el juego nos ofrece un abanico de habilidades, las cuales quiere que nosotros sepamos controlar perfectamente. Esto se logra no solo explicándonos qué hace una habilidad, sino que debe dejarnos experimentar con la misma y que poco a poco la vayamos dominando hasta el punto que seamos expertos. Cada botón del mando realiza una acción, ya sea saltar, un dash, disparar balas o cohetes, pero lo importante es que es un esquema simple, que nos introduce de manera lenta y progresiva las habilidades de nuestro personaje y nuestro control sobre las mismas. Este tipo de juegos intenta que la dificultad se encuentre en la falta de habilidad del jugador, nos pone un reto justo y no nos castiga además a la hora de fallar por el simple hecho de intentar que sea más largo artificialmente. No busca ser frustrante, busca ser desafiante. Esa sería la principal diferencia de otros juegos que podríamos considerar sencillos. Por ejemplo, Metroid NES es un juego sencillo, pero nos castiga demasiado cada vez que morimos. Gato Roboto nos facilita un save point antes de un jefe, y además el morir es dinámico, morimos y a los 3 segundos estamos de vuelta en juego. No pierde tiempo, quiere que siga jugando, que no pierda la concentración. Cabe aclarar que no es justo comparar un juego de 2019 contra uno de 1986, pero para el punto que quise resaltar me viene perfecto. Entonces, ¿qué es la magia de lo sencillo? Para mí, lo especial o lo que lo distingue es que termina siendo memorable. Pero de otro lado, de este juego no te vas a acordar de su historia o sus escenarios, vas a acordarte de las sensaciones jugándolo, de las experiencias, de tu evolución. Porque si hay algo que logran este tipo de juegos, es que el jugador siempre se va a acordar de la primera vez que venció un jefe difícil o de la primera vez que superó una parte que se le dificulta. También logra una sensación de superación a la hora de pasar puntos claves en la historia. Esto no quiere decir que juegos complejos no sean memorables, porque estaría mintiendo. Podría nombrar muchos juegos que podemos considerar complejos, que son memorables, pero lo son por otras razones. En estos casos siempre los recordaremos como una historia personal de superación, donde cada uno de nosotros contará la historia de manera distinta. Cada uno tendrá sus experiencias y vivencias para compartir con otros jugadores. Esa es la magia de lo sencillo. O al menos esta es mi opinión. Esto es algo que pensé después de jugar un rato largo a este juego y tenía muchas ganas de desarrollar en este tipo de ensayo donde profundice un poco más mis ideas de ciertas cosas. Y me gustaría seguir haciendo videos de esta temática. Me encantaría que si alguno llega hasta acá y tiene una opinión distinta, que por favor la exprese en los comentarios. Y con esto llegamos al final del video. Si te gustó, me gustaría que dejase tu opinión en forma de comentario o de una manito arriba o abajo. Les dejo un poco más de contenido en pantalla y si quieren, están invitados a suscribirse para estar al tanto del nuevo contenido. Y como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo.